La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, convocó de emergencia al Consejo Universitario para una reunión extraordinaria hoy lunes a partir de las 7 de la mañana para crear una postura contra la propuesta de una ley de educación superior que introdujo el diputado suplente nacionalista Luis Berríos en el Congreso Nacional y que es también secundada por el diputado Ricardo Antonio Díaz Aceituno, para quitar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la potestad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior en nuestro país. Esta iniciativa es acuerpada por 14 universidades privadas. Estamos haciendo un llamado a la comunidad universitaria y la comunidad en general para que defiendan a la universidad y defiendan el artículo 160 constitucional que da a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la potestad de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior. Vamos a reproducir la opinión editorial del día de hoy de Diario Tiempo que se titula La educación superior. En sentido contrario hacia donde va el mundo y, en particular, América Latina en materia de educación, en Honduras hay una remetida para derechizar nuestro sistema educativo y convertirlo en nicho comercial de la empresa privada. Dentro de esa embestida contra la dirección y control de la educación a cargo del Estado, el diputado Luis Berríos, nacionalista, ha introducido un proyecto de reforma constitucional mediante la modificación de los artículos 159, 160, 161, 162 y 163 de la Constitución de la República, así como otro proyecto para reformar la Ley de Educación Superior. Los principios en que descansa el sistema educativo hondureño establecidos en la constitución de 1880 son los mismos que ahora se corresponden por su universalidad, principalmente en los países que torcieron el rumbo hacia la privatización y ahora enfrentan graves problemas de inequidad y desajuste socioeconómico. Son los principios de gratuidad laicidad y control estatal de la enseñanza ciertamente ajenos al problema de la pérdida o falta de calidad educativa y al déficit de investigación en ciencia y tecnología que depende primordialmente del desarrollo económico equilibrado en cada país, o sea aquel que no se desentienda de la responsabilidad social y cultural. En nuestro país el fracaso educativo está correlacionado con el subdesarrollo económico. La falta de recursos económicos del Estado afecta el funcionamiento de la enseñanza en sus tres niveles, primaria, secundaria y superior, y ha dado lugar a la explotación privada de la educación y al deterioro del sistema público que garantiza el derecho humano inalienable de la educación pública. La proliferación de centros de enseñanza privados, igual a lo que sucedió en otros países de América Central en las décadas 70 y 80 del siglo pasado, generó en todas partes un mayor desajuste social y la degradación de los sistemas educativos con escuelas y universidades de garaje dedicadas a la explotación económica, a la vez que carentes de calidad educativa. El artículo 160 de la Constitución vigente establece con entera claridad, en base a los principios aludidos, de que la UNA es la institución autónoma del Estado que goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Eso es válido, correcto y necesario. Hoy día existe en América Latina un poderoso movimiento en demanda de la educación de calidad de gratuidad de la enseñanza y todo ello bajo el privativo control estatal. Lo presenciamos en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en México, en los mismos Estados Unidos, donde ha aumentado dramáticamente la segregación de la educación para la gente pobre, en sintonía con la recesión económica y la mentalidad corporatista. Lo que se exige es entonces la integración económica y social, de la que es base la educación. Es el gran reto asumido en América Latina, la de todos los países que buscan la liberación del ser humano, con amplitud democrática y participación consciente en los procesos de desarrollo integral y de soberanía nacional. Esta fue la opinión editorial de Diario Tiempo el día de hoy. Y eh, hacemos de nuevo un llamado a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, para que defiendan a la universidad y defiendan el artículo 160 constitucional que da a la UNA la potestad de dirigir, organizar y desarrollar la educación superior en nuestro país. Muchas gracias.